Vida ESPN en corto es presentado por Haz Deporte. México lo volvió a hacer y ganó por segundo año consecutivo el Ironman 70.3 Los Cabos. Con una participación de 1.500 competidores de 41 países, Mauricio Méndez, quien este mismo año ya fue ganador del Ironman 70.3 Cozumel 2016 y campeón mundial del Xterra 2016, dominó de punta a punta para cruzar la meta en primer lugar, cronometrando 3 horas 52 minutos 17 segundos. El primer lugar femenil se lo quedó Ángela Nick, de Canadá. Ha sido el mejor año de mi carrera hasta el día de hoy. Estoy muy, muy agradecido, muy contento. Realmente me faltan las palabras. No sé, es una gran motivación por seguir adelante, por el camino que hay adelante, y estoy demasiado motivado por seguir con ello. Vida ESPN en corto fue presentado por Haz Deporte.